Muy buenas, ¿qué tal? Justo estaba leyendo el correo y me ha llegado un mensaje de Tesla y la verdad es que lo voy a leer porque me parece algo bastante interesante. Con la aplicación de los programas de incentivos de movilidad eléctrica y el Tesla Boost, o sea, una promoción que ha hecho Tesla, entiendo, valorado en 3.290 euros, el Model 3 con tracción trasera ahora tiene un precio inicial de 26.990, es decir, estaremos hablando de 27.000 euros el Tesla Model 3 y el Model Y 29.990, es decir, 30.000 euros por un Model Y. Y dicho, ojo, ojo, esto que vamos a mirarlo porque la verdad es que se quedan muy baratitos y seguramente incluso si quiero cambiar o lo que sea, pues seguramente me interesa. Pero esto sí realmente, estoy seguro de que van a empezar a subir vídeos, a subir shorts, a subir fotos, la gente diciendo Tesla desde 27.000 euros, pero bueno, ya sabéis que estas cosas muchas veces son más clickbait que una realidad, así que si te interesa saber realmente qué es lo que está pasando, quédate y te lo comento. Y es que, claro, si queremos saber la verdad tenemos que irnos un poquito a la página de Tesla. Vamos a empezar por el Model Y, porque yo creo que ahora mismo quizá pues dices, hostia, desde 30.000 euros un Model Y, la verdad es que me interesa. Ya arriba podemos ver que pone Model Y tracción trasera desde 29.990. También puede beneficiarse del programa Mover 3. Consulte los términos. Vamos a ver con qué términos nos podemos llevar un Tesla Model Y por 30.000 euros. Bueno, aquí lo dejo en pantalla. Ya en cuanto uno empieza a leer un poquito, pues ya te dice al principio que no son todos los Tesla, ni Model 3 ni Model Y. Simplemente son los tracción trasera, ¿vale? Los básicos, los que tienen la autonomía extendida, pues tampoco te valdrían para este descuento. Y luego algo muy importante es que tienes que comprarte el coche, obviamente a partir del 15 de julio, ya a la fecha que estás viendo este vídeo seguro que entra, pero tiene que ser antes del 30 de septiembre para que ellos puedan cerrar el trimestre y hacer sus numeritos, que es lo que Tesla muchas veces le importa. Por eso siempre recomiendo que os compréis el coche a final de trimestre, a final de septiembre, a finales de diciembre, que es cuando a ellos les interesa sacarlo, sí o sí, y es cuando hacen los descuentos más agresivos. Aquí nos recalca que si no se entrega antes del 30 de septiembre, pues esta oferta no se aplicará a tu precio. Y aquí pues ya vamos leyendo. El precio listado incluye la aplicación del incentivo gubernamental de movilidad de 4.500 euros. Esto estamos hablando de Plan Moves 3. La subvención de 2.500 euros por desguace de su vehículo. Ya estaremos hablando de Plan Moves 3, la cuantía más alta. Esto ya sabéis que te lo pueden tardar en dar un año o 2 años. Depende de qué comunidad autónoma estés. Te recomiendo que miren más o menos los tiempos de espera que hay en tu comunidad autónoma. Y además aquí te incluyen un descuento de 1.210 euros, que esto te lo tienen que hacer ellos, que es un descuento de 1.000 euros antes de IVA en el precio del coche, que esto te lo hacían ya sí o sí, de cualquier manera. O sea que al final lo que estamos viendo, estos primeros 7.000, 8.210 euros, realmente no son ningún tipo de descuento, sino que son cosas que ya pasaban antes, no es nada nuevo. Luego tenemos aquí que si compras un vehículo eléctrico tienes una deducción del 15% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto la verdad es que se implementó a finales del año pasado, hay que tener un poquito de cuidado. Si compras el coche, aunque sea financiándolo, no vas a tener problemas, te pueden devolver el 15%. Tened en cuenta que ese 15% es hasta un máximo de 20.000 euros, es decir que como máximo te vas a llevar 3.000 euros de deducción. Esto lo recibirías pues cuando hagas la declaración de la renta el año que viene. Y tienes que tener un poquito de cuidado porque si vas a hacer un leasing, tienes que finalizar el pago del coche completo antes de finales de 2026. Te dejo aquí también en pantalla la documentación porque tienes que tener un poquito de cuidado con estas letras pequeñas, digamos. Y entonces, pues lo que ellos te reducen realmente del precio son 3.290 euros, que dice, bueno, es un buen descuento, tenés en cuenta que justo acaban de subir el precio del Model 3, por ejemplo, y del Model Y, lo han subido 2.000 euros el Model Y y el Model 3 lo han subido 1.500 creo, o sea que realmente de descuento te están haciendo mucho menos. Esto, la verdad es que para hacer un vídeo de clickbait está muy bien este descuento. Si estás pensando en comprarte tu primer coche eléctrico, quiero decirte que he hecho una web, tuprimereléctrico.com, puedes entrar, simplemente abajo os dejaré el enlace y puedes hacer un test que en 2 minutos más o menos sabrás si te recomiendo que te compres un coche eléctrico o quizás no sea el vehículo para ti. Aún así, creo que si estás pensando en un Tesla en específico, ahora mismo calidad-precio en el mercado son prácticamente lo mejor que hay. Justo hoy voy a sacar mi primera newsletter, así que si te metes en esta página, tuprimereléctrico.com, y te apuntas a la newsletter, te mandaré una newsletter en la cual yo comparo cómo ha sido el precio de tener mi coche eléctrico actual y cómo ha sido el precio que había proyectado con mi coche anterior, con un Mazda 3, y vemos cómo a partir de X años, si quieres saberlo, pues simplemente suscríbete a la newsletter, te dejaré abajo el enlace también, pues tienes ya bastante ventaja con el coche eléctrico. La verdad es que ahí te ahorra muchísimo más. Realmente esta página web está empezando, la verdad es que prefiero deciroslo a vosotros y empezar a tener un poquito de feedback y que me digáis más o menos qué os parece la idea, que me dejéis vuestros comentarios y ir mejorándola poquito a poco, ver lo que os parece interesante y lo que no. Voy a intentar aportar tipo de contenido como este. ¿Hay alguna noticia que sea importante? Sí, es un descuento, sí, pero la realidad de este descuento es mucho más detrás. Tened en cuenta que el Plan Moves, si no entregas un coche, pues ya no son 7.000, sino que ya son 4.500. Esos 1.210 ya te los hacían anteriormente, o sea que es un poquito de humo ahí, como que el super boost, y realmente Tesla lo que te reduce son 3.200 euros de coches que seguramente muchos de ellos ya estarán en España, o sea que no habrán tenido que pasar por esa criba del aumento de los aranceles, y tampoco te descuentan tanto. Se dice últimamente que están teniendo problemas de stock, que tienen muchos coches en stock, que se los quieren sacar de encima, y quizás sea por eso por los que está haciendo este tipo de promociones agresivas. Aún así, yo creo que lo más fácil es simplemente que vuelvan al plan de referido, que también te digo que abajo tienes mi referido, no sirve para nada ahora mismo, para nada, pero bueno, si lo quieres usar, y yo ya sé pues que alguien más ha comprado un Tesla con mi código de referido, pues la verdad es que eso que me llevo. Pero la verdad es que, bueno, si te puedes acoger al máximo de las ayudas, estamos hablando de un Tesla Model 3 desde 27.000 euros, la verdad es que es un pedazo de precio, no vas a encontrar nada más barato en absoluto en el mercado. Estaríamos hablando que el Model Y lo tendrías por 30.000, o sea, estamos hablando de precios de locura, esos son precios impensables hace 2 años y mucho más, son impensables para coches de combustión a día de hoy en España. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, compártelo y la verdad es que mira, estoy sudando porque estamos en Córdoba, hacen 40 grados y porque no se escuche el aire, aquí estoy sacrificándome por vosotros, pero quería subir vídeo prontito antes de que os empezáis a pensar de que realmente hay tanto descuento, que realmente es tan increíble esto que han hecho Tesla. Está bien, pero bueno, al final ha sido un descuento real de 1.500 euros que te han hecho en tu coche. En el Model Y, bueno, sí, podemos decir que hay un poquito más, pero que tampoco es gran cosa. Así que nada, familia, espero que os haya servido este vídeo. Así que nada, yo me despido, dale like, suscríbete si no estás suscrito, deja tu comentario si tienes algo que comentar. Y entra en la página web y dime si realmente te parece interesante o no, cómo podemos mejorarla, porque igual tú ahora entras y dices esto es una puta mierda, pues déjame tu comentario, déjame por qué crees que está mal, que se puede mejorar. Vamos a intentar mejorarlo, al final somos una comunidad, casi todos los que estáis viendo este vídeo tenéis coche eléctrico o estáis muy interesados en compraros un coche eléctrico. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos hacer este proyecto que al final ya sabéis todos que yo... y tú seguramente estás en mi situación, yo me compré el coche eléctrico, nadie de mi entorno tenía un coche eléctrico, no sabía dónde me estaba metiendo realmente, y cuando lo compré, y de comprar un coche que tenía de autonomía 614, a que ya en la pantalla me pusiera que tenía 570, pues la verdad es que son cosas que sí, que bueno, que al final las acabas entendiendo, pero que puede crear descontento, y por qué no informar a la gente de que esto realmente pasa, y que cuando se compren su coche lo hagan con el 100% o al menos el 95% del conocimiento, y que sea una compra que uno diga, esto es lo que yo me he comprado, esto es lo que yo me he comprado. Yo tengo un Tesla y yo sé mi batería porque estoy investigando, pero en los papeles del coche ni siquiera viene qué batería lleva mi coche. O sea, hace falta mucha información todavía. El coche eléctrico en España no despega por muchas razones. La principal es porque en España somos pobres como ratas, así que ahí podemos hacer poco. Pero bueno, es verdad que hay mucha gente que no sabe que el coche eléctrico es para ellos, que no sabe que realmente es un coche muy, muy apto para ellos, y que podrían incluso ahorrarse mucho dinero, como ya os digo, con el paso del tiempo, con el paso de los kilómetros, con el paso de, en vez de gastarte todos los meses 300 euros en gasolina, gastarte 30 euros en luz. Pero bueno, eso lo sabemos nosotros, así que bueno, vamos a intentar ayudar, por eso he hecho mi página web. Y ya sé que sí, me despido, que siempre me enrollo, muchísimas gracias al que ha llegado hasta el final. Si has llegado hasta el final y vas a dejar tu comentario, pon, no sé, pon un gatito o algo, para que yo sepa que has llegado hasta el final de todo. Y nada, agradecértelo mucho y nos vemos en el próximo, chao, chao.